con un poema que se titula El vino también llora, y está dedicado a las lágrimas del vino, y se lo agradezco, se lo dedico a don José Cosano por lo que acaba de decir, que me ha emocionado mucho. El vino también llora. Un instante poético, las gotas deslizándose sobre el caudal de la copa, tiñendo el cristal. El vino también llora, sus lágrimas densas, lo mismo que las melodías y las palabras, nos deleitan y colman de gracia. Oh, excelso, suntuoso, soberbio vino, tráenos olvido, embriáganos de capricho y delirio. El siguiente lo voy a dedicar a mi madre por el Día de la Madre y se titula así. Me convertí en la voz del devenir de tu historia, como si tu silencio tuviese la necesidad de contar a través de mí cuanto no pudo decir y así transformar su herida en el mundo mejor que está por llegar a la vuelta de la furia contenida. Madre, si tu alma pudiera decir todo lo que calla, sé que cantaría la nana que al universo salva. Sé que tu dolor se transfiguraría en coral de candor, en prodigio de belleza, en la plegaria perfecta. Madre, mi desesperación es profunda y ancha como la mar, pero seguiré siendo la lumbre de aquello que no nombraste. Seguiré escribiendo tu intrahistoria. Seré tu memoria y el fragor libertario del amor que me enseñaste. Pues podríamos decir que el libro trata del factor humano en la Sierra Horconera, es decir, sobre la Sierra Horconera, que son las tres cumbres, Tiñosa, Bermejo y Alhucemas, que forman parte de la Sierra Subbética, se han escrito muchos libros. Se han escrito libros de geología, de biología, de arqueología, de micología, de botánica. Y sin embargo, yo siempre he echado de menos la importancia que tiene el factor humano en la Sierra Horconera. Es decir, la gente que vivía en las estribaciones, en los cortijos, en las cortijadas que hay en las estribaciones de la Sierra Horconera. Como es sabido, la mayoría de esos cortijos y cortijadas hoy día están abandonados, están en ruinas, pero la gente que vivía allí vive hoy en Priego, por ejemplo, ¿no? Algunos, incluso los cortijos, siguen estando habitados, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivía, cómo vivía la gente aislada muchas veces en las faldas, en cortijos que están en la falda de la Sierra Horconera, con un contacto escasísimo con una ciudad, con Priego, lo que sea? ¿Cómo se vivía en esos cortijos hace 50, hace 80, hace 100 años? Incluso hemos indagado en anterioridad, ¿no? Ese es el tema del libro, que se une, por supuesto, con recorridos senderistas por todos esos lugares y por las tres cumbres que forman la Sierra Horconera. Esa confluencia de los recorridos, las rutas senderistas y el factor humano, la gente que vivía allí, es lo que compone el libro.